Yo hice mi doctorado en economía en la Universidad de Brown, terminé en 2006 y desde el doctorado empecé a estudiar los temas de violencia, tráfico de drogas, guerra contra el narcotráfico, con un énfasis muy particular en Colombia. Me vinculé muy rápidamente a la Universidad de los Andes, donde estuve 10 años haciendo investigación, primero en temas de política de drogas, evaluando todas las intervenciones que se han hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico, unas con resultados muy positivas, otras con resultados más cuestionables. Y más o menos en 2011 empecé a trabajar los temas de seguridad ciudadana, evaluaciones de impacto de políticas enfocadas en mejorar los indicadores de seguridad ciudadana, políticas con la policía o intervenciones situacionales en ciertas zonas como, por ejemplo, campañas de iluminación de las calles, instalación de cámaras de videovigilancia. Y en 2015 el alcalde de Bogotá, el alcalde en ese momento electo de Bogotá, me invitó a formar parte de su grupo. En ese momento no existía la Secretaría de Seguridad de Bogotá, es una propuesta de campaña del alcalde Peñalosa. Creamos la Secretaría de Seguridad, yo fui el primer secretario de Seguridad de Bogotá durante 2 años y medio, hasta mayo del 2018, cuando renuncié y me uní al equipo de la Fiscalía General de la Nación como director de Políticas y Estrategia de la Fiscalía. Esta es una unidad dentro de la Fiscalía General de la Nación que se encarga de pensar la política criminal, diseñar nuevos instrumentos de medición, hacer una política de priorización de la investigación criminal en Colombia. Ahí comencé varios proyectos de investigación en temas de justicia criminal, que es un área muy poco estudiada por las personas que estudiamos los temas de criminalidad en la región. Y hace poco regresé otra vez a mi vida como académico en la Universidad de los Andes. Bueno, esta experiencia de un académico que salta a las políticas públicas, a la implementación de políticas públicas, de alguna manera uno le enseñan en el doctorado a hacer investigación, los métodos cuantitativos, hacer modelos matemáticos para explicar fenómenos sociales, en mi caso de criminalidad, pero en ninguna parte uno le enseñan a ser funcionario público. Acá a uno le toca un poco basarse en unos principios, en unos códigos de ética, y de alguna manera lo que uno tiene que hacer es tomar decisiones en muy corto plazo, con poca evidencia. Yo siempre he repetido que hacer política pública es el arte de tomar decisiones con información incompleta e imperfecta. Al contrario, la academia, donde uno se puede demorar 2, 3 años haciendo un proyecto de investigación, acá toca tomar decisiones muy rápido, no hay tiempo de pensar mucho. Pero yo creo que el bagaje y la formación académica sirven para poder tomar mejores decisiones, para consultar rápido al académico experto en un tema y decir cuál es la mejor evidencia que hay sobre esto. O tener criterios con información mucho menos sofisticada de la que se utiliza en la academia, pero información estadística para tratar de, por ejemplo, de focalizar, priorizar políticas públicas. Y sin lugar a dudas, ser académico ayuda a poder uno tener una cabeza más ordenada para tomar decisiones de política pública. Se aprende mucho, se aprende tanto como en un doctorado en economía o en la ciencia que uno haga un doctorado, y se aprende de muchas otras cosas, de por ejemplo el manejo político de debates de control político en el Consejo de la Ciudad o en el Congreso de la República en Colombia. Se aprende de temas presupuestales que yo no había nunca visto, sobre temas de contratación estatal, las reglas de contratación para no ir a meterse en líos o cometer un error de contratación. Y de alguna manera se abre una perspectiva muy importante para los académicos, que es un cuestionamiento, digamos, que uno se hace ya como volviendo a la academia, y es cuál es la relevancia de la investigación que hacemos en la región. A veces nos ponemos a pensar en temas muy esotéricos que poca relevancia tienen desde un punto de vista de política pública. Para un economista empírico aplicado como yo creo que ese es un cambia la perspectiva, y tal vez a veces es mejor responderse preguntas más pertinentes y más importantes para la sociedad, de repente un poquito menos sofisticadas académicamente, pero que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, ese proceso de implementar políticas que sean basadas en la evidencia, con diseños metodológicamente rigurosos, por ejemplo, diseños experimentales para hacer una evaluación de impacto metodológicamente correcta de la implementación de una política, eso yo lo empecé incluso antes de irme al sector público, como desde la Universidad de los Andes. Hicimos en el 2015 una intervención en puntos calientes del crimen en Medellín,
con todo el apoyo del ministro de Defensa en ese momento, Juan Carlos Pinzón, él creía firmemente en el uso de la evidencia en la toma de decisiones de política pública, creía en implementar políticas e intervenciones policiales que ya tuvieran un cuerpo de evidencia riguroso en otros países con las adaptaciones necesarias. Implementamos eso en el 2015, luego yo salté al servicio público, hicimos una implementación de una política de seguridad ciudadana en donde parte de esa estrategia era implementar una intervención en puntos calientes del crimen en Bogotá. Esas dos evaluaciones, tanto la de Medellín como Bogotá, son los experimentos, las primeras evaluaciones experimentales de hotspots de intervenciones en puntos calientes del crimen de la policía. Y de alguna manera salieron evaluaciones muy rigurosas, ya están enviadas a revistas académicas especializadas, y si hay un aprendizaje tanto académico de la implementación de este tipo de políticas en la región, como un aprendizaje práctico de implementación de políticas distintas en la región. Yo creo que la policía ganó un conocimiento importante en el tema, comenzando inclusive por el análisis de la información georreferenciada de los delitos, identificación de puntos calientes, cómo se identifican, cómo se van moviendo esos puntos calientes. Y hay un aprendizaje en muchas dimensiones. Luego en la Secretaría, como la Secretaría de Seguridad no existía, yo creé dentro de la Secretaría y creamos una estructura organizacional dentro de la Secretaría. Yo creé una unidad de análisis estratégico que básicamente no llevaba temas misionales, sino que era un grupo de más o menos 20 personas, estadísticos, matemáticos, economistas, politólogos, encargados de estudiar y hacer seguimiento a todas las políticas, estar midiendo permanentemente toda nuestra gestión, la gestión de la policía, ayudarle a la policía a medir la gestión. Y de ahí salieron otros experimentos, por ejemplo, como intervenciones de terapias cognitivo-conductuales con jóvenes infractores de la ley penal en Bogotá, intervenciones, por ejemplo, para la prevención del consumo problemático de alcohol en zonas de bares de Bogotá. Hicimos múltiples intervenciones, dejamos más o menos 6 evaluaciones de impacto andando en la Secretaría, promocionadas por la Secretaría de Seguridad. Algunas las hicimos con académicos externos, otras con académicos incluso que están en universidades en Estados Unidos, que dejan un cuerpo de aprendizaje, un cuerpo de evidencia, y sobre todo dejan una huella en que las políticas públicas en materia de seguridad, así como se han venido implementando en la región políticas muy basadas en la evidencia en temas de salud, de educación, de programas, de intervención de programas sociales, en políticas de seguridad podemos hacer lo mismo. Podemos ser rigurosos a la hora de implementar políticas, medirlas, evaluarlas y dejar de alguna manera unos documentos rigurosos que dan cuenta de qué impacto tuvieron esas intervenciones en mejorar los índices de inseguridad. Digamos, la más grande y que más tiempo nos llevó fue la intervención en puntos calientes de crimen. Primero, yo como evaluador para el caso de Medellín, luego la implementación que hicimos en Bogotá. Yo creo que esto de alguna manera requirió el compromiso de muchas entidades, comenzando por la policía, que muy rápidamente entendió la importancia de hacer una intervención de este estilo, que estuviera basada en un diagnóstico muy riguroso de dónde se localizaba el crimen, en qué momentos del día, en qué días de la semana, en qué días del mes, para planear una intervención de la dosis de patrullaje policial que necesitaban ciertos puntos calientes del crimen. Requirió también todo el respaldo en su momento del ministro de Defensa. Luego, cuando lo hicimos en Bogotá, hubo todo el respaldo de la alcaldía de Bogotá. En Medellín también tuvimos todo el respaldo del alcalde de Medellín en su momento, Aníbal Gaviria, de las secretarías de seguridad de las dos ciudades, para realmente hacer una intervención no solo rigurosa, sino con el compromiso de no dañar el diseño experimental, de comprometerse hasta el final de la evaluación, de hacerlo rigurosamente, de medir las cosas y de aceptar los resultados. Una de las cosas que salió de estas intervenciones, cuando uno mira la literatura internacional que se ha producido en Estados Unidos o en Inglaterra sobre estos temas, hay unos resultados bastante importantes. Cuando las hicimos tanto en Bogotá como en Medellín, los resultados fueron más modestos. Yo creo que esto es un aprendizaje de políticas, que no necesariamente lo que funciona extremadamente bien por buenas capacidades que hay en Estados Unidos o en Inglaterra, necesariamente va a funcionar también en Colombia o en países de la región, en nuestro caso de Colombia. Entonces hay un aprendizaje también de políticas, de la adaptación que se deben hacer a ciertos experimentos. En este experimento particular, una de las lecciones aprendidas fue que por hacer experimentos bastante grandes, escogimos muchísimos puntos calientes a intervenir, y de repente lo que muestran los resultados de la evaluación es que
la intervención tuvo efectos, pero en los puntos más calientes de todos, más o menos en el 15-20% de los puntos más calientes fue donde hubo realmente un impacto de reducción de la delincuencia. En los otros puntos o no hay un impacto significativo o cualquier ganancia que hubo en la intervención de esos puntos calientes se vio, digamos, anulada por desplazamiento del delito. Mientras que en los puntos más calientes parece haber un efecto mucho más positivo de la intervención y de repente uno tiene que hacer intervenciones más pequeñas y mucho más focalizadas en los puntos realmente críticos. Yo creo que esto es un aprendizaje de política pública, ¿no?, que se deriva de alguna manera de un estudio riguroso. Yo creo que a nivel nacional, desde que hicimos la intervención en Medellín, la policía, ya en el lenguaje del día a día de la policía, hablan de los segmentos calientes, así los llamamos siempre en Colombia, los segmentos calientes, más allá de los puntos calientes, los segmentos calientes, que son cuadras o segmentos de vía que son calientes, que es el nivel geográfico más pequeño que uno puede identificar con los datos que hay en Colombia a nivel geográfico. Y la policía sigue en su metodología identificando puntos, ya no haciendo intervenciones aleatorizadas, sino básicamente en sus áreas, en sus policías metropolitanas, hablando de focalizar los esfuerzos en los puntos donde mayor, como decimos los economistas, productividad marginal pueda existir de un recurso escaso que es la dosis de patrullaje policial. Pues acá yo creo que sí hubo una adherencia por parte de la policía al concepto de intervenciones en puntos calientes, que sigue uno cuando habla con los generales de la Policía Nacional de Colombia, siguen hablando de este tema, hacen referenciación de experiencias exitosas y siguen implementando este tipo de estrategias ya sin evaluación, porque ya hay resultados concretos de las evaluaciones. Yo creo que el mejor argumento para un policy maker, para un tomador de decisiones en la región en materia de seguridad, es que a los políticos y a los policy makers los evalúan por sus resultados y no por sus intenciones. Y si se abren a una evaluación, una medición rigurosa de los outcomes de seguridad, acompañados de académicos que conozcan los temas, a hacer intervenciones que sean evaluables, yo creo que hay un aprendizaje mutuo, tanto un aprendizaje académico que no está dentro de las prioridades del policy maker, pero sí un aprendizaje de políticas públicas, de qué estrategias funcionan y cuáles son las políticas que funcionan y son efectivas para reducir la criminalidad. Yo creo que van dejando huella aquellos funcionarios públicos, como en su momento el ministro de Defensa de Colombia o funcionarios, por ejemplo, en Perú es muy conocido el caso de un ministro de Educación que trabajó mucho tiempo en el Banco Mundial y llevó casi que una unidad de evaluación al interior del Ministerio de Educación y todos lo conocemos por ese legado que él dejó. Yo quise hacer lo mismo en la Secretaría de Seguridad de Bogotá, pasar un poco a la historia, no solo por los indicadores de seguridad, por las intervenciones que hicimos, la recuperación de ciertos territorios, sino también dejar una huella un poquito académica en estos cargos, que es básicamente una medición rigurosa, someterse al análisis independiente de las intervenciones que uno hace. Eso puede venir con críticas, puede venir con resultados que no son tan positivos a veces como uno espera, pero esos son aprendizajes de política. ¿Qué cambios y qué alternativas tiene uno que seguir para que las políticas funcionen de manera más eficiente? Acá ojalá hubiera en cualquier campo de la política pública una bala de plata para resolver los problemas de educación, de salud, de la política social o de seguridad. Pero como precisamente no existe, tenemos que estar midiendo, tenemos que estar evaluando y tenemos que saber qué funciona, qué no y a qué costo en los temas de seguridad ciudadana. Porque los recursos definitivamente son escasos, el pie de fuerza de la policía es escaso, el número de fiscales para investigar delitos es escaso, el número de investigadores, de peritos judiciales, de laboratorios de criminalística, hay recursos escasos para hacer programas de prevención, por ejemplo, con jóvenes. Entonces, si esos recursos son escasos, ¿qué más quisiera uno que utilizar esos recursos lo más eficientemente posible basado en la mejor evidencia disponible que hay en la región sobre políticas que funcionan para mejorar la vida?